Mila esker, ekitaldi honetako gonbidapena onartzeagatik. Fernández Rivas doktoreak gidatuko du ondorengo mahaia, osasun zientzien aurrerapen handiak. A continuación, la doctora Fernández Rivas conducirá la mesa Los grandes avances en ciencias de la salud. Rogábamos a los ponentes, suban al escenario, por favor. Doctor Sánchez, doctora Oleaga, doctora Maiz. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir y celebrar con todos nosotros esta tercera asamblea. Vamos a empezar con la mesa de hoy, que es, como decía ahora Andoni, la mesa dedicada a cuáles han sido los grandes avances en las ciencias de la salud que nos va trayendo este siglo XXI, ¿no? Y antes de empezar, a que los compañeros que están en la mesa conmigo nos vayan aportando, ¿no?, los grandes logros en sus especialidades, queremos hacer una vista de pájaro en general en muchas otras especialidades que en ellos no nos van a representar y que profesionales de la OSI Bilbao Basurto nos han ido señalando. Cada uno ha ido aportando cuál ha sido lo puntero que en su especialidad ha atraído este siglo XXI. Entonces, ponemos el vídeo, por favor. ¿Qué avances se destacaría en la especialidad de anatomía patológica durante el siglo XXI? Destacaría el desarrollo exponencial de las técnicas moleculares y genómicas aplicadas a nuestra especialidad. Me refiero a las técnicas de inmunohistoquímica, hibridación in situ y diferentes técnicas de secuenciación que nos han permitido disponer de marcadores de valor diagnóstico, marcadores que ofrecen información pronóstica y marcadores predictivos de respuesta a tratamientos. Estos últimos biomarcadores predictivos tienen un gran impacto en la oncología, ya que suelen ser necesarios para la indicación de tratamientos de terapia diana e incluso en tratamientos de inmunoterapia. Para terminar, diría que como estamos en la era de la medicina personalizada de precisión, nuestra especialidad pues también forma parte de comités multidisciplinares y nuestra labor fundamental va a ser realizar un diagnóstico estandarizado y fiable que cada vez incluye información más práctica y útil para la toma de decisiones y establecer los tratamientos dirigidos al paciente en concreto. Desde mi punto de vista, los avances fundamentales que ha presentado la cardiología en estos últimos años afectan tanto al diagnóstico como al tratamiento de las diversas enfermedades cardiológicas. En cuanto al diagnóstico, ha habido una clara progresión del diagnóstico por imagen en cardiología, un claro perfeccionamiento del ecodoppler, la aparición del escáner, del TAC, sobre todo el TAC-64 en el diagnóstico por imagen de las estenosis, de las obstrucciones de las arterias coronarias y sobre todo la resonancia magnética que nos ha permitido sobre todo profundizar en el diagnóstico de las enfermedades del músculo cardíaco y también en predecir cuál va a ser el pronóstico de muchos de estos pacientes. En cuanto a la terapéutica, lo que ha crecido es el tratamiento percutáneo de las diferentes enfermedades, sobre todo en cuanto a hemodinámica, el poder implantar válvulas, sobre todo en posición aórtica, por vía femoral, el cierre de regurgitaciones mitrales, el cierre de comunicaciones intracardíacas, etc. Y desde el punto de vista de las arritmias, lo que llamamos la ablación con catéter, que es el poder acceder a los diferentes focos arrítmicos dentro de las cavidades cardíacas, y hoy por hoy podemos prácticamente acceder a cualquier sustrato, cualquier tipo de arritmia mediante esta terapéutica que en su día solo tenía la posibilidad de fármacos o, en algunos casos, el tratamiento quirúrgico. La dermatología del siglo XXI se ha caracterizado principalmente por dos grandes avances. En primer lugar, el tratamiento biológico de la psoriasis y actualmente de la dermatitis atópica,
ha dado un vuelco al tratamiento tradicional que hacíamos antes con corticoides o incluso aquellos baños de brea que tenían a nuestros pacientes ingresados en el hospital. Todo eso ha pasado un poco al olvido y nuestros pacientes, gracias al tratamiento biológico, han mejorado mucho su calidad de vida, han dejado de estar estigmatizados y tenemos, la verdad, tanto pacientes como médicos, estamos felices con estas nuevas terapias. Y en dermatitis atópica estamos a punto también de entrar en una nueva era y nuestros pacientes también van a poder dejar de tener trastornos del sueño y ese prurito insoportable que les acompaña. Y los segundos avances, vamos a decir que es la tecnología. En primer lugar, la aparición de láseres que han hecho que podamos hacer tratamientos no solo estéticos, sino también de tratamientos de patologías como podían ser los hemangiomas infantiles o otras alteraciones. Y en segundo lugar, dentro de la salud digital, yo destacaría el uso de la teledermatología, que permite hacer screening de pacientes y de patologías para luego centrarnos verdaderamente en patologías serias como pueda ser el melanoma o como puedan ser los linfomas cutáneos. Así que, en resumen, terapias biológicas y tecnología, sobre todo salud digital, son los grandes avances del siglo XXI en nuestra especialidad. Eskatu didate, kirurgia orokorra, espezialitate bezala, azken urteetan gertatu diren aurrerapen garrantzitsuenak minutu gutxi batzuetan aipatzea, ez da erraza izango. Lehen eta behin, antolatzaile eskerrak eman gonbidatzeagatik. Lau aipatuko ditut. Bat, sarkortasun gutxieneko kirurgia egiten dugula azken urteotan. Eta kirurgia honi, ingelesez deitzen zaio minimally invasive surgery, edo gazteleraz deitzen zaio cirugia minimamente invasiva, eta aurrera eramateko plataforma laparoskopikoak edo plataforma robotikoak erabiltzen dira, eta helburua da, operatzen dugunean, ahalik eta kalteri gutxien egitea pazienteari. Bi, kirurgilariok, ja, ez gaude bakarrik, disziplina anitzeko taldeetan lan egiten dugu, eta adibide gisa, adibidez, komite onkologikoan adibidez, egoten gara kirurgilariak, egoten dira onkologoak, egoten dira radioterapeutak, egoten dira radiologoak, egoten dira anatomopatologoak, horrek esan nahi du, erabakiak taldean hartzen dira, hori aldaketa oso garrantzitsua da. Hiru, kirurgilari orokorrak ja ez dugu denetatik operatzen. Batzuk, kolon eta ondeste operatzen dugu, beste batzuk estegorri operatzen dute, beste batzuk pareta, eta horrek lortu duena da emaitza hobeak lortzea. Lau, eta ez garrantzi gutxiago duelako, eta hau aipatuko nahi nuke oso garrantzitsua delako, birgaitze areagotua deitzen zaio, protokolo bat da, ingelesez deitzen zaio Enhanced Recovery After Surgery, edo gazteleraz deitzen zaio, rehabilitazioa intensifikada en cirugia. Eta horrek zer esan nahi du, ba, hartzen direla neurriak, pazientea, ebakuntzaren aurretik, ebakuntzan bertan, eta ebakuntzaren ondoren, egoera oberenean egon dadila. Bai ikuspegi hematologikotik, bai elikaduraren ikuspegitik, bai arnasketaren ikuspegitik, eta bar. Eta hauek izango lirateke, nire ustez, hola, azkar batean, aipatzekotan, lau aurrerapen garrantzitsu. La endocrinología y la nutrición es un área de la medicina relativamente reciente. De hecho, el término hormona empezó a utilizarse en 1905 y es un área que se adapta a los grandes retos que afronta la humanidad, como el envejecimiento, la diabetes, la obesidad, y que ha favorecido una aproximación multidisciplinar entre la investigación básica, traslacional y clínica. De hecho, 15 de los premios Nobel otorgados en el siglo XX fueron para el área de la endocrinología. Los profundos cambios que ha sufrido la especialidad se deben a la aplicación en los avances de otras áreas como la química, la física, la biología celular y molecular, la genética y la inmunología. Por ejemplo, la biología molecular ha hecho posible la producción de hormonas por tecnología de ADN recombinante. Y así, desde el descubrimiento de la insulina en 1921, se han desarrollado nuevas insulinas que permiten que los pacientes con diabetes tipo 1 tengan una mayor calidad de vida, un mejor control, menos complicaciones crónicas y, en definitiva, una esperanza de vida mayor. En cuanto a la diabetes tipo 2, hoy también disponemos de nuevos fármacos que no solo son eficaces en el control de la glucemia, sino que son capaces de reducir el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, que es la primera causa de muerte en estos pacientes. Además, disponemos de nuevas tecnologías más cómodas y precisas para
mantener los niveles de glucosa cercanos a la normalidad. El descubrimiento de los isótopos radiactivos ha tenido una gran repercusión tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico en algunas neoplasias endocrinas. El desarrollo de nuevas técnicas de laboratorio ha hecho posible detectar moléculas en concentraciones muy bajas y el diagnóstico molecular y genético se ha convertido en algo habitual y se han identificado genes críticos en el desarrollo de tumores que nos permiten hacer una medicina de precisión utilizando dianas terapéuticas en estos procesos. En el campo de la nutrición se han descubierto nuevas hormonas relacionadas con el control de la ingesta de nutrientes y de los procesos de saciedad y también el posible protagonismo de la microbiota. Además, se conoce bien que la desnutrición relacionada con la enfermedad constituye un problema sanitario de elevada prevalencia y altos costes, se relaciona con un aumento de la morbilidad, por lo que su detección precoz y prevención parecen esenciales para mejorar el pronóstico del paciente y para el adecuado consumo de recursos sociosanitarios. La oftalmología se ha beneficiado de múltiples avances tecnológicos en los últimos años. Por ejemplo, nuevos dispositivos de diagnóstico y seguimiento de los pacientes, como pueden ser la OCT, la angio-OCT, láseres. Asimismo, nuevos dispositivos y nuevas tecnologías para realización de cirugías mínimamente invasivas, a nivel de catarata, a nivel de vitrectomías, cirugías de trasplantes de córnea. También se ha beneficiado de nuevos avances farmacológicos, nuevos fármacos para el tratamiento de la patología macular, de la patología de superficie ocular. Se ha avanzado en la terapia génica y, por último, también ha habido avances en cuanto a niveles organizativos, unidades de gestión clínica, historia clínica electrónica, gestión por procesos, que nos ha llevado a poder medir los resultados en salud que importan a los pacientes. El principal cambio que he visto a lo largo de los años es la mejora en el manejo de la información. Cuando llegué a atención primaria en el año 2000, escribíamos en historias de papel. Solamente se registraba lo que ocurría en la consulta y cosas como la evolución de una cura se quedaba en la memoria del que lo hacía. Cuando llegaron los ordenadores nos costó cambiar el boli por el teclado, pero poco a poco fuimos viendo las ventajas de la historia informática al irse incorporando los resultados de las analíticas o las radiografías. El siguiente paso fue tener acceso a la información de la atención especializada. Fue un gran avance el poder tener en nuestra historia los datos generados en este ámbito. Actualmente todos trabajamos en la misma aplicación y podemos ver en tiempo real lo que hacen profesionales de otros servicios. Es cierto que hay muchas cosas para mejorar, pero viendo lo que el pasado podemos valorar mejor lo que tenemos en estos momentos. Me han pedido, en relación con la celebración del centenario del Programa de Formación Sanitaria Especializada del Hospital de Basurto, que se inició en 1921, que haga una reflexión muy breve sobre cuatro aspectos fundamentales en los que creo que ha cambiado la psiquiatría en los últimos años, en este siglo, ¿no? Yo señalaría cuatro puntos. En primer lugar, los programas de psicoterapia dirigidos a los trastornos de personalidad. Nos queda camino, pero creo que ha habido un crecimiento importante. Tenemos la psicoterapia focalizada en la transferencia, la terapia basada en la mentalización y, por supuesto, la terapia dialéctica conductual como punta de lanza en este movimiento internacional dirigido a mejorar la atención a pacientes con trastorno de personalidad. Luego me gustaría destacar el desarrollo muy importante de la psiquiatría del niño y del adolescente. Entre nosotros va a suponer un cambio drástico el contar con la nueva especialidad de psiquiatría del niño y del adolescente y pensamos que próximamente también se pondrá en marcha la especialidad de psicología clínica del niño y del adolescente, que va a suponer otro gran impulso. En tercer lugar, me parecía importante señalar
la actividad asistencial creciente y cada vez más sofisticada sobre cuadros resistentes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las depresiones resistentes y el trabajo que se está haciendo utilizando la ketamina y otros recursos para cambiar la evolución de estos pacientes tan graves. Y finalmente, me parecía necesario señalar las intervenciones tempranas. Cada vez más estamos dirigiendo nuestro esfuerzo asistencial a etapas más más primarias, más iniciales en el desarrollo de la psicopatología más grave, intentando cambiar el curso de la enfermedad y que los pacientes no lleguen a desarrollar cuadros tan severos y funcionalmente tan deletéreos. Estos serían los aspectos fundamentales. ¿Qué nos ha traído el siglo XXI a la pediatría? Pues como en otras áreas de la sanidad, nos ha traído importantes avances científico-tecnológicos que abarcan desde el diagnóstico genético o la cirugía fetal hasta la inmunoterapia con células CAR-T. Nos ha traído un impresionante desarrollo en la medicina perinatal y la neonatología que abocan en una importante disminución de la mortalidad en este grupo etario y de las secuelas con un consiguiente aumento de la calidad de vida de estos niños. Nos ha traído la ventilación no invasiva y la radiología intervencionista, y nos ha traído fármacos como los nuevos biológicos que tan importantes son en el tratamiento para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los niños con enfermedad autoinmune. También nos ha traído un importante desarrollo de la vacunología que hace que a día de hoy tengamos disponibles vacunas para prevenir más de 30 enfermedades infecciosas, y no quería dejar de mencionar que nos ha traído también el desarrollo de las TIC, que nos ha permitido el compartir conocimientos con nuestros compañeros e incluso poder realizar trabajos de investigación a distancia, y nos ha traído también la humanización en la medicina como una de las señas de identidad más importantes en la pediatría del siglo XXI, de forma que, aunque el niño sea el centro de la atención, no nos olvidamos de la familia y somos conscientes de la importancia de informarles y acompañarles en todo momento. En resumen, la pediatría del siglo XXI se caracteriza por los avances científicos terapéuticos, el conocimiento compartido y la humanización. Los avances en anestesiología y reanimación, una de las especialidades más jóvenes de la medicina, vienen, como en todas otras especialidades, de la informatización, la integración en tiempo real de la monitorización de los pacientes y el avance con la historia electrónica y las búsquedas en medicina, lo cual mejora mucho la integración en la medicina preoperatoria. Como tecnológicos, la ecografía ha dado un salto adelante, permitiendo no solo canalización y bloqueos regionales, sino también una monitorización y un diagnóstico más importante en paciente crítico con ecocardiografía y ecografía pulmonar. Y luego, un avance importante desde el punto de vista de la farmacología ha sido el SUGAMMADES, un reversor del bloqueo muscular completo, que es un avance importante en seguridad y atención del paciente operatorio. La demanda de las mujeres de un mayor protagonismo en todos los procesos relacionados con la maternidad y la salud sexual y reproductiva nos están conduciendo a las matronas a recuperar lo que plantea nuestra propia definición profesional, en el sentido de que trabajamos en asociación con las mujeres. Y lo hacemos desde la adolescencia hasta la madurez, atendiendo aspectos que tienen que ver con la sexualidad, con el climaterio, con la anticoncepción, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y ginecológicas, el suelo pélvico. Y en cuanto a la maternidad, la innovación nos lleva a recuperar el respeto a la fisiología del parto, ajustando el nivel de intervención al mínimo necesario para garantizar la seguridad de la madre y del bebé. Pero también nos lleva a optimizar las capacidades y la salud de las mujeres que presentan patologías, factores de riesgo u otras situaciones que conllevan una mayor medicalización o intervencionismo en el parto, para conseguir, en todo caso, una madre y un bebé sanos. Existen experiencias de innovación en el campo de las matronas, como el método 5P de fortalecimiento y recuperación de la faja abdominal y el suelo pélvico, o el dispositivo Voltex para el mismo fin, y también otras experiencias relacionadas con el apoyo a la corresponsabilidad, a la extracción de calostro prenatal, todo ello
enfocado a conseguir la mejor salud para las madres y las familias. La urología es una especialidad médica y una especialidad quirúrgica, y como la mayoría ha sufrido una revolución en los últimos años. En la vertiente médica yo destacaría los antibióticos que han frenado las infecciones urinarias complicadas, y la investigación en oncología, que nos ha permitido tener medicamentos disponibles para el cáncer urológico avanzado, que hace que los pacientes, nuestros pacientes, se prolonguen en la supervivencia con una muy buena calidad de vida. En la vertiente quirúrgica, la cirugía mínimamente invasiva, la llegada del robot Da Vinci, la endourología, que nos permite acceder a todas las cavidades del aparato urinario superior sin tener que hacer cirugía abierta, por ejemplo, para extraer una litiasis. Y a caballo de estas dos vertientes, la médica y la quirúrgica, el diagnóstico por la imagen. Hay que tener en cuenta que hace 40 años nosotros diagnosticábamos con una muy buena anamnesis, una radiografía simple aparato urinario, unas urografías y unas uretrografías. Nuestras manos y mucha intuición. Muchas gracias.